Amen.
primeramente los que entraron en este templo esta tarde para encontrar la misa solemne aquí por la primera vez en la vida, están un poco confundidos. Somos la Fraternidad de San Pedro, una congregación medio nueva, y estamos aquí para celebrar nuestra fiesta patronal. Estamos en el centro histórico de Nuestra Señora del Pilar, donde tenemos misas casi todos los días. Ustedes están bienvenidos ahí. Y un aviso también que para todos los que son miembros de la Confraternidad de San Pedro, hoy se puede ganar una indulgencia plenaria, nada más por ser la fiesta de San Pedro y Pablo, bajo las condiciones ordinarias. También mañana, sábado, a 11:30 en Nuestra Señora del Pilar, va a haber una misa solemne con primeras comuniones. Ustedes están invitados. Domingo, misa solemne a las 12, mediodía también. Misa de 12, el domingo en Pilar, también es misa solemne. Y otra cosa, hay confesiones ahí al lado, este lado del templo, ahí en un rincón, hay un padre que está dispuesto a confesar. Y la epístola de esta fiesta de San Pedro y Pablo es de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes dio en perseguir a algunos de la iglesia. Primeramente quiso morir a Santiago, el hermano de Juan. Después, viendo que con esto agradaba a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos o Pascua. Habiendo pues logrado prenderle, le encarceló, entregándole a la vigilancia de cuatro vigentes de soldados, de cuatro hombres cada uno, con ánimo de presentarle al pueblo después de la Pascua. Estando Pedro custodiado en la prisión, la iglesia incesantemente oraba a Dios por él, mas al ir ya a Herodes a presentarle al público, aquella misma noche estaba durmiendo Pedro en medio de dos soldados, atado con dos cadenas, y las guardias ante la puerta haciendo continente. Cuando de repente apareció un ángel del Señor, cuya luz llenó de claridad toda la estancia, y tocando a Pedro el muslo, despertóle diciendo: levántate presto. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Díjole también el ángel: pronte el Señor y cálzate tus sandalias. Él hízolo así. Díjole también: vístete tu manto y sígueme. Salió pues y iba siguiendo, bien que no creía ser realidad lo que el ángel hacía. Antes imaginaba que era un sueño lo que veía. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron por ella, caminaron hasta lo último de la calle, y de pronto desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé de cierto que el Señor ha enviado a su ángel, liberándome de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Y el Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros en fin que Jeremías o alguno de los profetas.
Híjoles, Jesús, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiéndole, le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Pueden sentarse. Padre María Purísima, en esta gran fiesta celebramos el martirio de dos apóstoles grandes, Pedro y Pablo. Pedro, pescador, Pablo, fariseo. Los dos terminaron apóstoles dando su sangre por el Señor Jesucristo. Pablo como Juan Bautista perdiendo su cabeza, y Pedro como su Señor crucificado. Y es la fiesta patronal de nuestra comunidad, por eso estamos celebrando con tanto festejo aquí en este templo hermoso. Pero se puede preguntarse por qué nos llamamos la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Tal vez nunca preguntaba a sí mismo por qué nuestra comunidad se llama así, por qué no, no sé, Policarpo o Alfonso, diácono de Córdoba. Hay muchos santos para escoger. ¿Por qué San Pedro? Todo eso empezó a nuestra fundación en 1988. 12 personas, la mayoría sacerdotes, que pertenecían esos días a otra comunidad, finalmente decidieron salir de esa comunidad tradicional por una causa muy importante que no podían aguantar. Se consagraron 4 obispos por su superior. Pero eso está bien, ¿no? Que se consagran obispos. Así vive la iglesia, por el consagrar obispos, para que cuando los mayores mueren, sigan los más jóvenes, y así hasta el fin del mundo. ¿Qué es el problema aquí? Consagrar obispos está bien. Lo que pasó es que lo hizo en contra de la voluntad del vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, San Juan Pablo II. Así rompiendo el vínculo de unidad, el vínculo precioso de unidad que nos hace un cuerpo en Cristo. Por eso, esos hombres, conozco a unos que me han contado varias veces estas historias, pero se fueron a Roma porque no podían quedarse con un superior que no aceptaba la autoridad de San Pedro en la persona del Papa. Y el Papa mismo, especialmente por el apoyo de Cardenal Ratzinger y Cardenal Mayer, el Papa mismo, Juan Pablo II, firmó el decreto de nuestra elección, de nuestra orden, bajo el patronato de San Pedro. Por esta razón, porque queríamos continuar nuestra misión en la iglesia, que estaba bien.
El celebrar la misa antigua, como nos dijo, como afirmó el Papa Juan Pablo II y después Papa Benedicto XVI muy fuertemente, afirmaron que eso es una buena idea, no es mal celebrar esta forma de la misa. Pero sea lo que sea lo que hacen los miembros de la Iglesia, si es ser misionero en África, si ser una monja, un obispo, un laico, quien sea, es importantísimo estar en unión y bajo el poder del Santo Padre. Y eso para la salvación. Y eso no es una exageración decir que es necesario para la salvación. El Papa, Bonifacio VIII, en su bula Unam Sancta, hace 700 años, terminó su bula es como un decreto, terminó eso diciendo infaliblemente: ahora bien, someterse al Romano Pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. Sin vergüenza, así dijo. ¿Por qué? Porque el Papa es un hombre, no es nadie en sí, como yo, ustedes. Pero se siente en la silla de San Pedro, y San Pedro es el vicario de Cristo. El Papa Bonifacio no nos dejó ninguna duda con respecto a eso. Es así preciso que estemos bajo esta autoridad de San Pedro. Por eso, por esta ocasión de la consagración de obispos contra la voluntad del Santo Padre, que es contra la ley divina, en realidad, no es contra el derecho canónico tanto que contra la ley divina, preferíamos formar otra orden para estar en unión, plena comunión con la Iglesia. Y así será para siempre. San Pedro, su autoridad en la tierra, permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso queda muy claro del decreto del primero Concilio Vaticano. Ahora bien, lo que Cristo Señor instituyó en el bienaventurado apóstol Pedro, menester es dure perpetuamente por obra del mismo Señor en la Iglesia que, fundada en tal piedra, tiene que permanecer firme hasta la consumación de los siglos. Si alguno dijere que no es de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal, o que el Romano Pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro, sea anatema. Nos queda muy claro que eso es algo hasta el fin del mundo, hasta que venga Jesucristo de nuevo para buscar a los vivos y a los muertos, que la autoridad de San Pedro existe aquí en la tierra y que es necesario para nuestra salvación estar en este mismo rebaño. Por eso les invito a pedir a nuestro patrón, el patrón de nuestro orden, San Pedro, especialmente por la Iglesia,
por su sucesor, el Papa Francisco, por los obispos, el obispo de Guadalajara, los obispos de todo el mundo, todo el clero, los diáconos, etc., que pidan por la Iglesia, que pidan por la Iglesia, que no nos quejemos de tanta cosa que pasa en el mundo, tanto en la política o lo que sea, sino que pidamos a San Pedro, nuestro intercesor en el cielo, el patrón de nuestra orden, la Fraternidad de San Pedro. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Quítate la manzana. No hay paso por aquí. ¿Salvador? Thank you.
Los ángeles cantan y
Dios. Cargar en la mano nada más. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Cuidado con las escaleras. Especialmente el don del arrepentimiento para que purificado